Hay un pensador que dice que la corrupción empieza precisamente por el lenguaje. En la medida que desde chiquitos y ya toda nuestra vida no aprendemos a expresarnos bien verbalmente o por escrito, pues en esa medida también se distorsionan las cosas. Creo que este concurso es muy importante para el desarrollo humano, para el desarrollo de nuestros jóvenes, de aprender a escribir bien y sobre todo comprender lo que leemos. Estos dos elementos que se expresan hoy en este concurso creo que fortalecen la idea de educarnos en este sentido, en la ortografía, en la lectura, pero no solo saber escribir, sino escribir bien. No solo leer, sino comprender lo que nosotros estamos leyendo y de esta manera ser mejores personas y transmitir a los demás también las ideas para que podamos lograr pues el desarrollo humano. Si desde pequeños aprendemos pues los valores, a respetarnos, si aprendemos la cultura del esfuerzo, el trabajo, la dedicación, si nos educamos precisamente en las ciencias, en la escritura, en la lectura, en esa medida siempre va a haber menos espacios para buscar salidas fuerzas, falsas, menos espacios precisamente para que los jóvenes, la misma sociedad, caigan en violencia. Hoy vemos con tristeza que muchos jóvenes han caído precisamente en estos, en estas redes de, pues, de crimen organizado, de delincuencia, y en la medida que reforcemos todos los días la educación, pues en esa medida vamos a tener una mejor sociedad.